suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona. Hansi Flick bloquea la salida de Mika Fai y le comunica que cuenta con él. El entrenador alemán también va a probar el próximo día 10 a su compatriota, el centrocampista del filial, Noah Dravic. Seguimos con la actualidad de nuestro Barça. El club no va a ejercer la cesión de Joao Félix y el Atlético de Madrid ya está negociando con el Benfica la vuelta del delantero portugués a su antiguo club. Seguimos con la última hora de nuestro Barcelona. Esto es lo que pasó ayer en la cumbre de Jorge Méndez con Deco en Porto. Vamos a por ello. Pues bien, cumbre de Deco Méndez en Porto. El director deportivo del Barça se vio con el agente portugués en las últimas horas. La presencia de Deco en Portugal desde el pasado jueves por la tarde fue objeto de varias especulaciones. Se relacionó el viaje del director deportivo del Barça con las negociaciones con el Porto por Mika Fai, algo que el propio Deco quiso desmentir en su llegada a la ciudad lusa. Al margen de si el ejecutivo culé avanza o no en la posible venta de central senegalés, un medio deportivo pudo confirmar que el luso brasileño se vio con Jorge Méndez en las últimas horas para actualizar los varios casos abiertos que tiene en estos momentos. El pasado viernes, varias fuentes culés informaron que Deco viajaba a Porto para encarrilar la venta de Mika Fai al conjunto portugués. Sin embargo, el director deportivo echó balones fuera al aterrizar y ser preguntado por un medio muy importante en Portugal. Aseguró que se desplazó solo por motivos familiares y recordó que tiene familia en Porto. Al margen de dicha cuestión, hay quien considera que dichas declaraciones son una estrategia para poder trabajar sin tanto ruido mediático. Lo que sí pudo confirmar un medio culé muy importante es que la instancia del ejecutivo del Barça en Porto sirvió, entre otros asuntos, para mantener una reunión con el superagente portugués Jorge Méndez, representante de múltiples jugadores azulgranas. Aunque ni la realidad económica ni deportiva del Barcelona han cambiado mucho en las últimas semanas, son varias las carpetas abiertas entre las dos partes. De entrada está por ver si el club puede lograr una segunda cesión tanto de Joao Cancelo como la de Joao Félix. Además, el futuro de Ansu Fati está en el aire, ya que él quiere quedarse, pero la idea inicial del Barça es que salga traspasado. Referente a Joao Cancelo y Joao Félix, el Barça no va a ejercer la opción de otro año más de cesión de los dos portugueses. Y referente a Ansu Fati, va a ser traspasado en este mismo verano. Es información, no opinión. Y por último, y no menos importante, el Barça debería cerrar la renovación de Guille Fernández en los próximos días. Referente al crack canterano, Guille Fernández ya está prácticamente cerrada su renovación. También es información, no opinión. Al margen de dichas cuestiones, es probable que la influencia del superagente portugués Jorge Méndez y un sinfín de clubs
puede ser en un determinado momento un aliado del Barça a la hora de intentar concretar traspasos y salidas. Recordemos que la relación que tiene actualmente Jorge Méndez con nuestro presi Jan Laporta es extraordinaria. Y ahora vamos con la última entrevista que acaban de dar Lamine Yamal y Nico Williams con la selección española. No tiene desperdicio. Vamos a por ello. Faltaba poco de la botella que tenía yo en la mano. Y le estaba contando algo, cogió la botella y le dije, ¿qué haces? Que queda poco. Y hizo pedazo de tijera, ganó y el chaval iluminado pues bebió y la escupió el agua. Para el postre, para, por ejemplo, zumo de naranja, a veces me da pereza levantarme y lo echamos a suertes. A ver, el partido es una falta, no, pero sí, durante el día, sí. Pero es algo que... Sí que es verdad que nos habías mandado algún TikTok y tal y habíamos hablado de ello. Pero no ensayamos ni nada, nos salió natural. Al final lo hablamos en el autobús antes del partido. Y nada, nos salió natural y hicimos el baile que espero que le haya gustado a la gente. Y bueno, paciente también toca, así me temo. Cuando nos salen cosas en TikTok, o sea, no solo bailes así todo de fútbol, lo que sea, nos lo enviamos. Y a lo mejor decimos, esto está guapo, no sé qué, y pues lo hacemos. Antes del partido, justo antes de salir con el autobús, pues, si marcamos, hacemos esto. Yo. Va, hermano, di la verdad. Tienes uno ya y le harás. Dios, vas a ver. Madre mía, tío, es que no eres serio, hermano, di la verdad. Soy yo. No eres serio, di la verdad. Soy yo. Soy... No me entra la discusión. No, ante quién, que a veces hay que... No me entra la discusión. Su forma de hablar es que no está bien, no está del todo bien. O sea, es un chaval que no entiendo, ha salido, pero... No, pero buen chaval. Me ha dicho que había un chaval que había salido de las categorías, pero es que era muy bueno, que estaba entrenando con ellos y... Y bueno, yo personalmente no le conocía y a raíz de ese día, pues, congeniamos y hasta el día de hoy. ¿Qué has dicho? Congeniamos, hermano. ¿Qué pasa? Pues, ¿sabes lo que es? ¿Cómo repite? ¿Te repite la palabra? ¿Te lo busco en el diccionario, hermano? ¿Repite la palabra? Joder, este chaval. ¿No es serio, es? Mucha gente está viendo de nosotros, ¿no? Pero yo creo que nuestra fortaleza es el equipo, no solo... Lo individual. Lo bueno de la Eurocopa es que acabas un partido y ya los cuatro días tienes otro y solo estás pensando en fútbol y en fútbol. Y sobre todo que al final tenemos capitanes que al final no te dejan venirte arriba porque te ponen recto. Se suele comportar mucho, la verdad. Pero sí que es verdad que cuando afirma, como él dice, me pregunta en verdad. Afirmo las cosas, se las pregunto porque... Le digo eso no hagas. Entonces, pues... Intenta escucharme, hacer las cosas bien. Es un buen chaval, la verdad, acogedor desde el primer día, una persona humilde que te ayuda siempre que puede, cariñoso. Nada, buen chaval, la verdad. Está mucho en ti. Su padre, hermano. Es mi hijo, pero... Ya sabes, es muy difícil con 16 años tener la cabeza que él tiene y, bueno, la verdad es que está bastante bien. He dicho tres cosas yo. ¿Qué más quieres que diga? Te falta una, hermano. ¿A dónde que responda? No, yo, mira, yo ya que, lo sabes, ¿no? El padre es tan maduro que no va a entrar en la discusión. Fermín, di, ¿quién es el padre de quién? Fermín López. Sí, va, Tú, date una vuelta. Mira, quita mis hijos. Vaya pedazo de cracks son estos dos chavales. Y ahora sí vamos con el temazo principal. Última hora, Nico Williams con la selección... anuncia uno de los mayores bombazos en la historia del Barça. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que Nico Williams ha anunciado hoy mismo a su compañero de la selección española que va a jugar en el Barcelona la próxima temporada. La misma fuente afirma que Nico Williams ya tiene todo cerrado con el Barça: contrato, salario, etcétera. Incluso va a exigir al Athletic Club negociar con el Barcelona en este mismo mes de julio para cumplir su sueño de jugar en el Barça la próxima temporada. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto
en mi próximo vídeo. ¡Vamos!